¿Quién es Johnny Bolívar? Bueno, como tú lo dijiste anteriormente, Johnny Bolívar sale a la palestra pública precisamente por un asesino confeso de Adriana Urquiola, la intérprete de señas de Venevisión, que murió el pasado 23 de marzo en el sector de los Nuevos Treques del municipio de Huaycaipuro. Ahora, yo escribo el artículo precisamente porque me llama la atención todas las particularidades que envuelven este caso, porque a mi entender resumen en buena parte el por qué nosotros estamos en esta situación desbordada de violencia, o sea, por qué el país transita esta situación de criminalidad desatada. Entonces tenemos que este señor fue sentenciado en el año 2006 por un tribunal de Lara porque había cometido un secuestro. Llamó a una persona que estaba vendiendo una hacienda en el estado Lara, lo citó en el estado Lara para supuestamente comprar la hacienda, se disfrazó de capitán de la Fuerza Armada, o sea, no me acuerdo de qué componente, creo que de la aviación, exacto. Se disfrazó de capitán de la aviación y luego cuando la persona va, el propietario de la hacienda, a supuestamente vender la hacienda, pero lo secuestran, lo cobran un rescate y luego el señor es capturado. Es capturado, bueno, con el uniforme, con armas, con un pasaporte falso, etc. Luego de un juicio que se hace allá, es sentenciado a 23 años, 7 meses y 5 días. Es decir, debía salir aproximadamente como el año 2030. Cumplir la condena completa, ¿no? Pero, bueno, resulta que por estas cosas extrañas de nuestro sistema de justicia, no sabemos si a través del plan Cayapa, el fulano plan Cayapa, aunque Iris Varela lo desmiente, pero lo cierto es que un tribunal del país le dio un beneficio procesal, pues. A pesar de que además era reincidente, porque esa pena del secuestro le fue agravada, porque tenía un hurto del año 96, por el cual también fue condenado. Era una persona reincidente. Y con todo esto, bueno, en el año 2013 sale a las calles del país y pocos meses después comete este homicidio. Entonces aquí vemos el primer punto que me llamó la atención, que es la impunidad. Porque no es este caso de este señor Johnny Bolívar, sino que esto se repite con muchos delincuentes en el país. Entonces ahí me pregunto, ¿cuántos delincuentes en el país salen al poco tiempo? Ya vamos a ir para allá. Un momento. A ver. En la crónica de Maolis, en el Nacional de ayer, aparece en todos los datos de la camioneta, aparece, además es algo que me llamó la atención, él estuvo en el cortejo fúnebre de Mónica Espíritu. Pero además le gustaba la farándula, se retrata con modelos. ¿Cómo se llaman los modelos? Susevera, Miriam Abreu. De hecho tiene algunas fotos con Gueo Urbina, esas no se publicaron. Bien. Y de hecho tiene otra con Olga Tañón, pero aquí sí no hay como ningún vínculo, ¿no? Fue algo como... Porque con las otras sí, de mi mejor amigo, el cumpleaños. Sí, de hecho ellas les escriben. ¿Qué hacía él? Es decir, ¿qué? Una vez que tú recoges todos estos datos, Maoli, ¿qué tienes de la vida de él? ¿Quién era este individuo? ¿O quién es? Yo creo que él es... él nos habla mucho del sistema judicial venezolano, era lo que decía Luis Izquierdo, de la impunidad, ¿no? Y de cómo se deja escapar a una persona o se deja en libertad a una persona con un amplio prontuario policial delictivo. Esta persona desde el 2003 tiene registros penales. No solo por secuestro, ocultamiento de armas de fuego y de guerra, sino que también es acusado en algunos casos, aunque no procedió, por intento de homicidio. De hecho, en algún momento, la ex primera dama, Marisabel Rodríguez de Chávez, llega a dar unas declaraciones en la prensa regional de Lara, acusándolo de que ostenta un título militar chimbo, así lo califica ella. Y esta persona, Johnny Bolívar, la demanda por difamación e injuria. O sea, atreverse en el 2004 a demandar a Marisabel de Chávez, que hasta hace poco fue ex primera dama en ese momento, es como que muy osado, ¿no? Lo que uno puede ver de esta persona, del homicida de Adriana Urquiola, es que es una persona que pareciera sentirse apoyado o protegido. Y creo que eso fue lo que intentamos evidenciar un poco en el artículo, porque es una persona que, teniendo ese prontuario, saliendo en libertad bajo, no
tampoco se sabe aún bajo qué condición salió en libertad, porque tenía una pena de 22 años y algunos meses. Y bueno, con todo y eso se exhibe públicamente, se exhibe con celebridades y las cuelga en su cuenta de Twitter, ¿no? Y también en Facebook, ¿no? Estaba muy feliz de estar en la calle. ¿En efecto era comisionado de la Policía Nacional Bolivariana? Hay un carnet, pero el gobierno niega que hubiese sido comisionado de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Pero el carnet también es chimbo? Eso no lo hemos podido corroborar. A ver, estaba hablando Maolis Castro, la periodista del Nacional, que nos dio ese reportaje ayer, donde escudriña un poco más en quién es el personaje Johnny Bolívar. Que no nos interesa tanto el personaje en particular como lo que está representando, es decir, cómo un criminal de esta catadura está en la calle, protegido por el gobierno, como bien acaba de decir ahorita Maolis, se sentía guapo y apoyado. ¿Qué sabes de ese carnet de la policía? ¿Qué sabes de la camioneta Toyota 4Runner que manejaba? Le pregunto ahora al abogado Luis Izquierdo. Bueno, él se identificó porque se presentó al CICPC, ¿no? Y además, cuando si mal no recuerdo, cuando comete el hecho, se identifica con este carnet como comisionado de la Policía Nacional Bolivariana. Otra cosa que nos llamó la atención, porque esta policía supuestamente se creó como un cuerpo que iba a eliminar todos los vicios del pasado, que iba a ser una policía modelo. Entonces ahora resulta que este tipo de personajes cargan credenciales y andan chapeando, como se dice en criollo, con unos carnets de la Policía Nacional Bolivariana. Entonces aquí también uno se pregunta, porque como tú dices, San Miguel, no es la cuestión particular contra este señor, sino que es el reflejo de este caso. ¿Cuántos delincuentes en Venezuela cargan chapa, carné de la Policía Nacional Bolivariana, que lo utilizan para delinquir impunemente? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Entonces, pero es que además de esta credencial de la Policía Nacional, otra cosa que llama sumamente la atención es que este señor confiesa también que a él le fueron incautadas 3 pistolas, porque a él le llenan la casa luego de que se inician las averiguaciones por el asesinato de Adrián Urquiola. Entonces, él dice, no, esas 3 pistolas tienen porte legal de arma. Ajá. Entonces, ahí es donde uno se pregunta también, bueno, ¿y cómo un señor con este amplio prontuario policial reincidente, las instituciones del Estado le dan un porte de arma, ¿no? Pero entonces, además, cuando revisamos la ley para el desarme, el artículo 19.5, precisamente uno de los requisitos para optar por un porte de arma es no tener antecedentes penales. Entonces, aquí, cuando uno extrapola esto a lo que está pasando en el país, dice, bueno, ¿cuántos delincuentes en Venezuela hoy andan amparados en el poder que tienen, en las conexiones que tienen? ¿Cuántos cargan porte de armas? Entonces, es lo llamativo. Bueno, y hay otra serie de irregularidades que vamos a ir comentando. Hablaba Luis Izquierdo. A ver, tengo preguntas de los oyentes por demás interesantes. Pregunta Cabrera, dice Cabrera, lo que pasa es que Bolívar es un apoyado del gobierno y de Iris Varela. Hay que detenerse un poco en la relación real entre Iris Varela y el asesino. Burgos, vivimos en un país donde los malandros se sienten guapos y apoyados. Vivimos en el país del mundo al revés. Daniel, ojalá en mi país hasta un técnico de ascensor pueda irse del país de un día para otro. Con relación a esto, dice Yachan, el asesino huye al exterior en cuestión de días en un país que no hay, donde no hay ni pasajes ni divisas. Pregunto, ¿él es en efecto técnico en ascensores? Le pregunto a... Él tiene una empresa. A Maurice. De lo que yo pude investigar, él tiene una empresa, pero es una empresa relacionada con celulares. ¿No ascensores? No ascensores. ¿Y cómo termina reparándole el ascensor a Iris Varela? Yo creo que eso es una buena pregunta que nos estamos haciendo todos, y también cómo termina ella sabiendo que esa persona reparaba ascensores, ¿no? Cuando él va, resulta curioso, pero cuando él acude a recogerlo, una de las personas que conforma la comisión que va a recoger los cadáveres de Mónica Spear y de Tomás Berry, porque así se identificó en la morgue de Valencia, según testigo. ¿Él fue a buscar los cadáveres? Él fue a agilizar trámites, según testigo. ¿A nombre de quién?
¿Pero cuenta de qué? Dice que era comisionado de la policía. Ahí donde chapea. Chapea nuevamente. Y yo intenté, a raíz de eso, que tengo esa denuncia, entrevisté a otras personas en la Medicatura Forense de Valencia y que estuvieron allí. Y todos coincidían en que, bueno, habían visto una persona así. Comienzo a buscar fotografías. Lo único que tenía en ese momento era el carné, la foto del carné como supuesto comisionado de la policía. No, Policía Nacional Bolivariana. Sí, no lo hallo, no lo identifico. Pero me resulta curioso siempre ver una camioneta Toyota 4Runner negra en todo el cortejo. Y empiezo a indagar un poco más. Y allí es que doy con una foto de una agencia de noticias en donde aparece claramente la placa. Que se encuentra acá, AD442FD, que es la misma placa que con la que identifican el auto, la camioneta que condujo cuando mató a Adriana Urquiola, ¿no? Luego de eso damos con la cuenta en Twitter de esta persona, que se hace pasar, tiene como usuario Delor Jedi. En un momento, cuando yo doy con la cuenta en Twitter, se identifica como Eduardo Bolívar C. Punto. Tiene una foto de perfil en donde aparece manejando un avión, en donde se identifica como ingeniero en telecomunicaciones. Cuando uno observa los expedientes del 2006, cuando lo procesan, esta persona también se identifica, John Eduardo Bolívar, como estudiante de ingeniería. Hubo muchas coincidencias en que era él, además del parecido en el carnet. Y luego tenemos un artículo con una foto en donde se ve mejor, del 2005, cuando él se le otorga libertad. Esto lo hace la jueza Memphis Álvarez en el 2005, por lo cual es destituida de su cargo por otorgarle libertad y la devolución de sus propiedades. Posteriormente, cuando comenzamos a ver la cuenta, también hay otra coincidencia más. Una de las actrices lo felicita el día de su cumpleaños, 21 de marzo. ¿Cuál actriz? Miriam Abreu. Le dice, te readoro, mejor amigo, feliz cumpleaños. Barbie me dice. 21 de marzo, cuando vas a los expedientes, a los registros policiales, expedientes policiales de John Eduardo Bolívar, te das cuenta que él nació el 21 de marzo de 1977. Es la persona en efecto. Además de otros datos más. Hasta el jueves en la tarde yo le estuve haciendo un monitoreo a la cuenta. Además de, digamos, capturar todas las imágenes y todos los datos. El jueves en la tarde hay un usuario que se percata de que es él. Y lo acusa y le dice, mira cómo está haciéndose selfie en un avión el asesino Adrián Urquiola. Además que él tuiteó después del asesinato de Adrián Urquiola. Y él cambia enseguida toda la foto de perfil que tiene, borra todas las fotografías que tenía y le asegura a esta usuaria de que él no es el Johnny Bolívar al cual ella se refiere, que él sí es el de la foto, pero que él no tiene nada que ver con ese tipo textualmente. Luego que aparece publicado el artículo, él se cambia el nombre y pone Eduardo Andrés. Y luego, hasta ayer, tenía Eduardo. Ahora, ¿cómo sale él del país? Eso es interesante. Además que creo que hay algo que a mí me resulta muy curioso. Yo creo que las autoridades realmente no han tenido... Yo creo que si ellos quisieran capturar a Johnny Bolívar, lo hubiesen hecho. Porque aquí, por ejemplo, con la prensa, resulta curioso que citan a dos periodistas que son las que divulgan el carnet y algunos datos por Twitter, las primeras dos. Del 2001 y de La Voz. País. Y del Nuevo País. La Voz y el Nuevo País, que es Altagracia Anzola. Pero cuando la periodista de Nacional, que le hace la primera entrevista telefónica, lo entrevista, nunca hubo una intención de comunicarse con esa periodista para saber, por lo menos, de dónde provenía esa llamada telefónica. Como para rastrear el código. Entonces, no veo que haya como que mucho énfasis en capturar. Ahora, es mi juicio. Es Maoli Castro, la periodista del Nacional. La vinculación real que pueda tener Johnny Bolívar con Iris Varela. Bueno, pregunto a Luis Izquierdo. Bueno, fíjate, César Miguel, ahí hay unas contradicciones en cuanto a lo que declara Iris Varela y lo que le declara este señor, ¿no? Porque ella dice, efectivamente, que lo conoció porque él reparó los ascensores de dos de los edificios del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Pero ya sabemos que no es ni reparador, ni ingeniero, ni técnico. No, y también llama la atención lo que tú decías, que una ministra se va a estar sabiendo la identidad y se va a relacionar con el técnico que arregla el ascensor. Es algo también bien particular. Pero además, cuando él rinde la entrevista al Diario Nacional, él para nada menciona que fue a reparar ningún ascensor a ningún Ministerio de Servicios Penitenciarios, sino que dice que conoce a Iri Varela porque visitó los recintos donde él estuvo preso. Entonces ahí hay una evidente contradicción. Lo cierto es que este señor también, entonces investigando para el artículo que escribí en el Diario Universal, veo que en el año 2009 me encuentro con una huelga de hambre de los reclusos del Dorado, que es uno de los sitios donde él estuvo recluido. Entonces, entre otras cosas, los reclusos del Dorado estaban en huelga en el año 2009 porque, entonces cito textualmente la declaración de uno de estos reclusos que está en huelga de hambre, dice, Johnny Bolívar, o sea, se quejan de Johnny Bolívar, ¿no? Y dicen, era prácticamente un custodio en el penal. Está armado, sale y entra cuando le da la gana y hasta ha tratado de atentar contra la vida de varios de nosotros. Entonces ellos se ponen en huelga de hambre para quejarse de eso, porque dicen que el director de la cárcel es el que permite todo esto, porque el hombre entre, salga, etc. Pues tiene múltiples contactos. El hombre es un fenómeno, manda más que cualquiera. Además hay algo muy curioso, en la entrevista que él concede al Nacional, exclusiva, él dice que tiene, dice, en la... tiene acceso a la biometría. Deja entrever que... Esa entrevista, ¿cómo se hizo? ¿Él fue el que llamó al Nacional o el Nacional lo logró ubicar? No lo tengo muy claro, pero creo que él llamó a la periodista porque es una periodista que ya sigue desde hace tiempo sucesos. Y también ahora, y pregunto, que más o menos lo dije en la introducción, ¿cuál es el interés de llamar y aclarar qué? Es un criminal con este prontuario, le importa, no le debe importar esto. Bueno, creo que buscando quizás justificar el hecho que cometió y tratando de desviarlo hacia un homicidio culposo. Que ahí también llama la atención lo que tú dices, Miguel, cómo él tuvo acceso a las planimetrías, si es que es verdad que la vio, donde la balada en el poste, etc. Es una parte de la investigación del CICPC. ¿Qué no sería también una llamada para lavarle la cara a alguien? Posiblemente para desmentir los nexos que se le atribuían a Iri Varela y también desmentir que salió por el fulano Plan Cayapa. Pero es que eso del Plan Cayapa o no Plan Cayapa es subalterno, porque eso sencillamente es el nombre mediante el cual, el nombre del operativo mediante el cual salió. El hecho es que aquí en Venezuela, una serie de criminales, cumpliendo una pequeña parte de la pena, están saliendo en libertad y eso es muy grave. Y en contraste tenemos casos como el de Iván Simonovi, que es completamente inocente y tiene más de 9 años detenido. Y nadie le quiere revisar el caso y nadie le quiere dar una medida. Y además está enfermo. Entonces, ¿cuáles son los criterios? ¿No? Porque hay una disparidad ahí evidente. Mario Rosales, ¿no será que el señor Bolívar sabe mucho sobre funcionarios del gobierno y las autoridades no les conviene tenerlo preso? ¿Qué me dicen? Maoli. Wow. Es una pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo, ¿no? A mí me resultaba curioso que en su cuenta de Twitter, el único funcionario, la única funcionaria que él seguía era a la ministra Iris Valera. Ni siquiera seguía al presidente de la República. Eso me resultó un tanto curioso, ¿no? ¿Cómo para qué, no? Sí, bueno, no lo sé. No lo sé, pero hay como que mucho que investigar, ¿no? Uy, esto se está poniendo... A ver, pregunta Luis Moreno, ¿cuántos delincuentes salen del Plan Cayapa y cuántos inocentes no reciben el beneficio que les corresponde? A su vez, el amigo Serpa pregunta, ¿cuántos Johnny Bolívar hay? ¿No son pocos los malandros vinculados al poder o parte de él? Luis Izquierda. Bueno, es que ese es el punto, César Miguel. Tratar de tomar este caso y evidenciar todas las fallas del sistema de justicia en el país, el tema de los portes de armas, el tema de los beneficios anticipados, el tema del sistema carcelario que no rehabilita a nadie y el tema de la impunidad. Porque fíjate tú, este señor se presenta al CICPC después que mata a Adriana Urquiola y es entrevistado por los funcionarios del CICPC y es identificado. Claro, él llega ahí con un cuento de que el carro no lo cargaba él ese día, sino un hermano. Pero en todo caso, unos cuerpos policiales que han detenido en los últimos días a más de 2.000 personas por protestar en el país. Entonces dejan escapar como Pedro por su casa a este señor con este prontuario policial y el que acababa de matar a una mujer embarazada.
se le creyeron el cuento y lo dejaron escapar. Estos mismos cuerpos policiales. Entonces, eso es lo que llama la atención, la impunidad total. Y luego entonces el hombre dice que se fue del país, producto de esta negligencia de los cuerpos policiales, que no sabemos si es verdad o es mentira. Él dice que no está en el país, pero nadie lo certifica, porque, o sea, ninguna autoridad lo ha verificado. Supuestamente tiene una solicitud en Interpol, pero la Fiscalía General dice que tampoco le consta que haya salido del país, pero por si acaso lo va a dejar en Interpol. ¿Pero por qué llegamos a esta altura? Bueno, porque los cuerpos policiales lo dejaron escapar. A ver, en medio de todas estas confusiones y situaciones, parece que tiene demasiado poder este individuo Bolívar, ¿no? Porque tuvo poder ya en El Dorado, unos cuantos años atrás, tuvo poder en muchas, muchas instancias. ¿De dónde le vendrá ese poder? ¿Qué sabes tú de eso, Mauri? Yo lo que tengo entendido y lo que he podido investigar un poco es que este señor tiene muchísimas propiedades. Ah, sí. De hecho, algunas no están a su nombre. La camioneta no está a su nombre, efectivamente. Pero bueno, porque la manejaba todo el tiempo, tiene una casa en Barquisimeto, tiene la casa en San Antonio. Si nos vamos al expediente del 2006 y otro expediente también por el cual destituyen a la jueza Memphis Álvarez, se dice que ella le devuelve todas sus propiedades, incluyendo dos vehículos y una lancha. Eso resulta un poco curioso porque tú dices, bueno... ¿Y para estos momentos de qué vive? ¿Cuál es su oficio? ¿A qué se dedica? No, o sea... Que yo sepa, no tiene un oficio conocido, además de la empresa. Cuando él se presenta en la morgue para reclamar los cadáveres de Mónica Spear y su marido, ¿quién lo mandó? ¿Por qué se toma esa atribución? De acuerdo con lo que pude hablar con algunos testigos, él lo que argumentaba es que era comisionado de la Policía Nacional y se presentaba como supuestamente mano derecha de Iris Valera. Caramba. Eso es lo que pude hablar con algunos testigos, fue lo que me dijeron. Ahora, César Miguel, esto es lo que dice todas las fallas. ¿Cuántos señores como este no hay en la calle? Entonces yo al final del artículo me pregunto, ante este fallo de las instituciones del país, o no me pregunto, o sea, lo afirmo, este señor tuvo la oportunidad de asesinar a Adriana Urquiola. Si las instituciones del país, el sistema de justicia, el sistema carcelario, el resto de las instituciones hubieran cumplido con su papel, Adriana Urquiola hoy estuviera viva. Ahora, ¿por qué él dispara en ese contexto? Es decir, él asesina a Adriana Urquiola porque había una guarimba. Sí. Y Adriana Urquiola pasaba por allí y él dispara. ¿Pero él dispara porque él estaba disolviendo la guarimba? De acuerdo con lo que él dice en la entrevista, o le declara al periodista que lo entrevistó, él dice que regresaba de su cumpleaños, que lo celebró en Valencia, efectivamente era 23, cumplido año, y que se acerca a la barricada, llega un grupo de manifestantes y comienzan a atacarlo, a atacar la camioneta con botellas, que él escucha disparos, y que entonces él, por defenderse, saca la arma. No queda muy claro eso. Además hay otros testigos que dicen que él disparó de frente a testigos que han sido recogidos por los medios de comunicación. Sí. Así que él no disparó ninguno al aire ni a ningún poste, sino que de frente a los manifestantes. Pero podríamos pensar, fíjense, el 12 de febrero quedó ya comprobado que eran funcionarios del Cemindo que asesinaron tanto a Montoya como a Basil y luego inclusive, no sé si ustedes están al tanto o no lo pueden aclarar, se decía que uno era o había sido escolta de Rodríguez Torres, en fin. Sí. Pero pregunto, así como este funcionario del SEBIN, este señor al que actúa como comisionado de la Policía Nacional Bolivariana, ¿no podría estar en una misión semejante allí en el caso de los Teques, cuando asesina a Adriana Urquiola? Wow,
no me atrevo a afirmar eso. Creo que las autoridades, ese es el trabajo del sistema judicial y tienen que aclararlo, ¿no? Ya. Pregunta, ya para acercándonos al final, Caro Fernández. ¿Podríamos decir que este individuo es un ejemplo del hombre nuevo que quiere crear el gobierno? Luis Izquierdo. Bueno, este señor es la evidencia de la falla de las instituciones del país. Mientras tengamos este sistema de justicia que libera personas con este tipo de prontuario, mientras tengamos un sistema carcelario que no rehabilite a nadie y donde los presos manden en las cárceles, mientras tengamos un cuerpo de investigaciones que actúa con este tipo de negligencia, mientras tengamos instituciones que le dan porte de armas a personas sin cumplir los requisitos, bueno, vamos a tener esta situación de violencia desbordada en el país. Y por eso es que en algún momento esta situación tiene que cambiar, porque si no, en el país nunca vamos a tener seguridad ciudadana. La señora María García me cuenta, Lila, acaba de llamar, con llanto, ¿no? Se puso a llorar para decir: el asesino de mi hijo es abogado y trabaja en un ente del Estado porque es hijo de una funcionaria de la Defensoría. Han pasado 12 años sin justicia. ¿A qué conclusión llegan ustedes, Maoli? Yo creo que hace falta una revisión del sistema judicial, ¿no? No es posible que una persona con este prontuario y que también tuvo un pésimo comportamiento en la cárcel, porque es acusado también de como uno de los autores de la masacre de Uribán en el 2004. Caramba. Sí, también es acusado. ¿De ahí lo? Y lo trasladan al Dorado, exactamente. Pero no en la calle. Es este individuo. Sí, sí. No es posible que una persona con este prontuario esté en las calles y que de paso se exhiba públicamente, ¿no? Lo que, por supuesto, te digo. ¿Tú has tratado de entrevistar a Iris Varela al respecto? Hicimos un intento, pero no hemos insistido. Vamos a seguir insistiendo para entrevistarlo. Uh-huh. Ella a mí me tiene vetado, así que no, ni me molesto en llamarla, ¿no? Pero, bueno, es similar. Bueno, Luis, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, la necesidad de transformar todo esto, César Miguel. La necesidad de transformar la fiscalía, los tribunales penales, el sistema carcelario, las regulaciones para otorgar porte de arma en el país. O sea, todo esto, la necesidad de la transformación, porque si no, nunca vamos a tener un país seguro. Sería magnífico, ¿verdad?, que la señora Varela pudiese aclarar tantas cosas, ¿no? Por supuesto. Bien, muchísimas gracias a Maolis Castro, periodista del diario Nacional. Recomiendo que lean su trabajo de ayer en este diario. Y el abogado criminólogo Luis Izquierdo, recomiendo que lean su artículo de ayer. Muchas gracias. En el Universal, por cierto, también lo puse. En tu página. Muchas gracias, Miguel. Un honor. No, me pareció muy, muy interesante. Gracias, pues, a Luis, Maoli. Gracias por venir esta mañana. Muchísimas gracias, César. Vamos ahora a una pequeña pausa. Al regreso, la información internacional, la información deportiva. Ayer varios criollos la votaron.